¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos contentos de estar aquí. Es un honor para nosotros, para todos ustedes, poder conocer a este gran fotógrafo, este gran reportero gráfico, que es Henry. Sé que muchos de ustedes, todos ustedes, han estado estudiando con la Red de Escritores las fotografías que él ha tomado a lo largo de su carrera como reportero gráfico. Le damos la bienvenida a las instituciones que nos acompañan. Está la Salle de Campo Amor. ¿Dónde están los de la Salle de Campo Amor? También está Santo Ángel y Albernia, que está por allá. Bueno, niños, silencio, vamos a hacer silencio. Chicos, yo sé que están muy contentos de estar conociendo amiguitos de otros colegios, pero vamos a hacer silencio para poder iniciar, ¿listo? Bueno, voy a quedarme callada hasta que las niñas de Albernia nos colaboren con el silencio. A ver, ¿qué colegio es más juicioso? La Salle de Campo Amor, a ver, yo lo digo. Están todos muy juiciosos, bueno, ya están todos muy juiciosos. Vamos a mantenernos así porque Henry pues nos vino a acompañar y no queremos que les lleve una mala impresión. De verdad, chicos, que las personas que no quieren y no deseen estar aquí, vamos a tomar medidas si se portan mal, porque queremos que este sea un espacio donde realmente podamos conocer a Henry, su carrera, poder aprender más de él y todo lo que ustedes han visto con la escritura investigativa, ¿no es cierto? Entonces, Henry, te contamos que la Red de Escritores es un programa de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura Ciudadana y de la Secretaría de Educación, ejecutado por la Universidad de Antioquia, por el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías. Lo que nosotros hacemos es un programa de cualificación de la educación en toda la parte de las habilidades comunicativas. Entonces tenemos talleres diferentes. Uno es el taller narrativo, el taller poético, y tenemos también el taller expositivo, que es donde más están haciendo énfasis en la parte del periodismo y la escritura investigativa. Bueno, les cuento a ustedes, chicos, aunque yo creo que ustedes saben mejor que yo ya quién es Henry, porque han estudiado mucho su vida y su obra. Henry Agudelo Cano nació en Medellín el 7 de julio del 58, el mismo año que mi mamá. Desde hace 22 años es reportero gráfico en diarios como El Mundo de Medellín, El Tiempo en Bogotá, corresponsal de la agencia Rautos por 2 años y el periódico El Colombiano de Medellín como subdirector fotográfico. Henry además ha publicado imágenes en varios medios de comunicación, tanto en revistas, libros y periódicos. Sus estudios se han centrado en la fotohistoria, en reporterismo gráfico y en tecnología y cámara digital. Actualmente Henry es el subdirector fotográfico del periódico El Colombiano de Medellín. ¿Quiénes conocen el periódico El Colombiano? ¿Cierto? Es un periódico muy conocido aquí en la ciudad. Démosle un fuerte aplauso a Henry. Ustedes, yo sé que tienen unas presentaciones, entonces si él se sienta aquí no va a poder ver, pero ya luego para el conversatorio, para cuando hagamos las preguntas, él va a pasar a esta mesa para que todos lo podamos ver. En este momento quiero invitar al profe Leandro Garzón. Él va a hacer la presentación del proyecto Sale de Redacción, que es una propuesta de género expositivo. Entonces ella viene desde arriba corriendo para no demorarse mucho. Vamos a escucharlo muy juiciosos. Mira cuánto copia puedo. Buenas tardes. Bueno, el proyecto Sala de Redacción nace luego pues, como el éxito que tuvo un proyecto basado en el reportaje gráfico el semestre anterior. En este proyecto entonces nos hemos dedicado a que los estudiantes, a partir de un propósito que teníamos los profes, de promover en ellos ciertos hábitos de investigación, es decir, comprender el proceso de escritura como un proceso también de investigación. Entonces nos dimos a la tarea de idear un proyecto en el que los estudiantes pudieran vincular no solamente la escritura investigativa y todo lo que tiene que ver con el trabajo de investigación, sino también el trabajo con las nuevas tecnologías. En ese sentido, entonces vinculamos la idea de un trabajo de investigación con la toma de fotografías, con el uso de la cámara digital. Lo que nació allí fueron entonces los reportajes gráficos. ¿Cuál es la virtud que vemos desde el punto de vista educativo a la elaboración de reportajes gráficos?
Si se mira ese proceso de elaboración de un reportaje gráfico como un verdadero proceso de escritura, entonces vemos que allí es necesario que los estudiantes delimiten primero un tema, que también observen acerca de sus entornos, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues eligen temas de interés en los cuales puedan desarrollar pues, todo un trabajo de escritura. Lo que hicieron nuestros estudiantes fue, primero que todo, indagar en sus entornos inmediatos acerca de temas de interés. Ese proceso de indagación lo hicieron a partir del uso de un recurso importante que es el Moleskine. Es decir, no solamente se trataba de observar, sino también tomar nota acerca de lo que les interesaba respecto de esos temas particulares. Luego hicieron todo un trabajo de fotografía y finalmente lo que hicieron fue seleccionar de ese conjunto de fotografías un grupo que pudiera dar cuenta de lo que querían mostrar esencialmente sobre ese tema. En ese proceso, creemos nosotros, se puede evidenciar una cantidad de habilidades y procesos importantes en el trabajo con las habilidades comunicativas. Allí entonces está la posibilidad de observar, de definir un tema, de seleccionar información, pero además de todo, vincular como todo lo que tiene que ver con las filiaciones personales, todo lo que nos gusta acerca de nuestros entornos. En los trabajos que verán hoy entonces podrán apreciar la versión final de un proceso en el que los estudiantes tomaron notas, como les digo, delimitaron un tema y además de eso hicieron un proceso de selección de información que ustedes pues, van a ver en el producto final. Entonces, en el trabajo de no solamente del reportaje gráfico, sino todo lo que tiene que ver con el periodismo, el periodismo investigativo, en las aulas de clase, creemos nosotros se puede formar a los estudiantes en habilidades o hábitos de investigación. En este caso, entonces, la estrategia del reportaje gráfico creo que va a dar cuenta de ello. Respuesta y empecé mi trabajo de observación. Cuando terminé mi trabajo de observación,
fue cuando le di el nombre a mi reportaje, que se llama La biodiversidad de flores que hay en el jardín botánico. Espero que les guste. Marigold, originada en México, conocida en Perú como flor de muerte. Pensamiento, es muy utilizada para decorar entradas a ciudades, balcones, etc. Bromelia, se originaron de las selvas de Antilla y Sudamérica. Penta, flor originada en las zonas tropicales de África Oriental y el sur de Arabia. Begonia res, originada de los bosques de la India. Gérbera, esta flor es originada en toda Sudáfrica. Siempre viva, esta flor tiene origen de Australia. Anturio, es originada en las zonas tropicales y subtropicales de América del Sur. Para mí fue un hecho muy significativo realizar este reportaje, ya que a partir de este pude yo y pudieron ustedes también conocer la diversidad de flores que hay en el jardín botánico, el nombre y su origen, ya que lo desconocíamos. Mariana, bueno, y ustedes han trabajado en los talleres con las fotografías y pues, los reportajes que ha hecho Henry Agudelo. Quiero invitar a unos estudiantes que hicieron una reseña sobre el taxidermista, el arte de inmortalizar a los animales y una tormenta en Medellín. Entonces, ¿ya saben quiénes son? No leo los nombres. Están los cogí de sorpresa. Bueno, entonces pasamos Freddy Alexander Mazo y Luis Felipe Gaviria de La Salle de Campo Amor. Taxidermista, el arte inmortalizado de los animales. El arte inmortalizado de los animales consiste en sacar de todo lo que tiene adentro de un animal muerto y dejarlos como si estuvieran vivos. El que hace este proceso es Miguel Parra y se acaba de experto, un especialista en este asunto. El trabajo consiste en sacar de todo lo que hay adentro de los animales. El más duro fue el búho, el más bello fue la cebra y el más frío fue el gallinazo. Nos gustó porque estuvo bien redactado por Henry Agudelo. Las fotos fueron impactantes y conocimos sobre este tema que es nuevo para nosotros, pues no sabíamos que los animales muertos podían parecer vivos. ¿De qué ahora pasamos Mateo Gutiérrez y Alejandro Arcila también. También de la institución educativa La Salle Campo Amor. Una tormenta en Medellín. Las tormentas en Medellín son peligrosas y el consejo es que las personas nunca se ubiquen debajo de los árboles para cubrirse de la tormenta, pues corren riesgo de ser alcanzados por un rayo. Otra de las recomendaciones es que nunca suenan, es que cuando suenan los rayos tampoco se pueden prender aparatos eléctricos para evitar una descarga de energía. Comentarios. Los textos de Henry Agudelo son muy buenos porque nos informan sobre lo que pasa y está pasando en la ciudad. Las imágenes fotográficas de reportaje nos gustaron porque son muy impactantes. Muchas gracias. Bueno, yo sé que hay preguntas como ¿por qué la fotografía? ¿Cuándo empezaste a tomar fotos? ¿Cómo fue ese cambio en la tecnología? Porque ustedes
toman las fotos y de una las miran en la cámara, ¿cierto? A mí, y más a Henry, porque Henry es más grande que yo, a nosotros nos tocaba esperar mucho para poder ver una foto, ¿cierto? Entonces yo sé que hay muchas preguntas que yo tengo y que ustedes también tienen que le quieren hacer a Henry. Entonces, ahora sí vamos a darle un fuerte aplauso para que nos acompañe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero agradecerles a la Escuela de Radio Escritores esta gran invitación, porque de hecho empezamos a conocer lo que es la fotografía, que es un documento histórico para la humanidad. Es un registro que debe permanecer siempre en nuestro hogar y en nuestras casas. Y hoy que ha mejorado la tecnología aún más. Voy a arrancar la charla, pero hago un paréntesis para si alguno quiere alguna pregunta o referente al trabajo, a la fotografía, o alguna inquietud que quiera y que yo pueda resolverles con mucho gusto. No les dé pena preguntar. Que esto se trata de resolver dudas. Arranco con Henry Rubero, ¿quién es él? Me ponías ahora en el 58, yo nací en el 59. No, actualmente soy el jefe del departamento de fotografía, soy el editor. Llevo 33 años trabajando fotoperiodismo, de los cuales trabajé 13 años en el periódico El Mundo, pasé el tiempo en Bogotá 9 años y ahora estoy 13 años aquí en Medellín. Soy empírico, no pasé por una universidad nunca. Mi carrera me la hice consultando, investigando, mirando, leyendo. He sido una persona más de calle. Mi universidad fue la calle. Ahí me gradué y en este momento todos mis conocimientos los pongo al servicio de nuestra sociedad y de los lectores. Son algunos de los premios que me he ganado a raíz, tanto nacional como internacional, de los cuales con mi lenguaje fotográfico los he ido convirtiendo en historia. Todo eso que ustedes han visto como reportajes gráficos, me apersoné de ellos estando en Bogotá y los fui construyendo paso a paso, poco a poco, y algunos de ellos me fueron dando algunos títulos. Como este, que ha sido el premio más grande que hemos recibido en Holanda. Es el World Press Photo. Es como darle el Oscar a un actor de cine. Es igual en la fotografía. Consiste en participar en una semana de un seminario, igual como lo están haciendo ustedes aquí en este momento, encerrados en un taller, en un teatro, observando fotografías de los grandes maestros que trabajan a nivel internacional, sean europeos, sean gringos, sean latinoamericanos. Pero es ver el trabajo de ellos y exponer el de nosotros, y crear como una competencia muy sana e ir aprendiendo poco a poco, porque nosotros en esto no dejamos de aprender, todos los días aprendemos aún más. El trabajo con mi compañero Jaime Pérez consiste en las corralejas. Este trabajo, cuando las corralejas llegaron aquí hace 2 años, que llegaron a Sabaneta, mi compañero es nativo de Córdoba. Él ya traía un trabajo en serie, pero le dije, ¿por qué no convertimos esto en una historia? Una historia que se convierta en 12 grandes fotos. Tú coges tus 6 mejores fotografías de tu época, yo cojo las 6 mejores fotografías mías y contamos una historia paso a paso de lo que se trató. Ganamos ese premio, más adelante pronto le ganamos la secuencia completa y se la ganamos al fotógrafo deportivo más grande que tenga el mundo en este momento, se llama Tim Clayton. Porque es un orgullo para nosotros esto. Ese señor es especialista única y exclusivamente en fotografía deportiva. Ese señor va a todos los olímpicos, ese señor va a todos los mundiales, nosotros no. Nosotros lo hacemos aquí y lo que logremos hacer aquí dentro de nuestra ciudad. El valor que tiene esa historia es porque es hecho y exclusivamente aquí en Medellín. Para nosotros fue un gran orgullo haber superado a este gran compañero. Ese es el tema de las corralejas, que empezamos a contar con fotos paso a paso de lo que hacen estos grandes artistas y deportistas. Porque quieras o no, esos señores son deportistas.
Todos esos otros que se meten a veces a esos ruedos y salen corneados son personas que nunca han hecho el ejercicio de enfrentarse a un toro. O se meten nervios o se meten por chicanearle a la novia que realmente tienen los cojones, que están metidos allá y salen corneados. Esos son los atrevimientos que tienen mucho y los riesgos que a veces tienen estos personajes. Ahí van viendo poco a poco, imagen tras imagen, cómo se va relatando una historia, cómo se va contando paso a paso, cómo estos señores viven de eso y viven del dinero que les arrojan, como en un circo romano, como en la vieja época, que poco a poco ellos iban recolectando su dinero, iban corriendo su riesgo, y todo con el fin de que al final le quedaron unos pocos pesos, porque a pesar de todo tenían su plata dentro de la pantaloneta o dentro de sus pantaloncillos, pero no se les caía ni más si fueran torneados, su platita estaba ahí. Esa fue la historia que nosotros contamos y por eso nosotros ganamos ese gran premio. Esta foto es una de las fotos más importantes que tiene Henry Agudelo en el mundo. Cuando ustedes consultan en Google siempre van a ver esta fotografía. Fue premiada en el 2006 con una búsqueda intensa y una preparación previa a ciertos temas. Escuchaba ahora a los niños que decían que cuando se va a hacer un reportaje gráfico hay que tener y contemplar de dónde va a partir. Yo les digo a eso, es un plan de vuelo. No conozco el primer piloto de un avión que realice un plan de vuelo. ¿Para dónde va? ¿Cómo va a llegar? Hay que hacer miles de preguntas. Eso le llamamos un plan de vuelo. Cuando la Feria Taurina, que se realiza todos los años en Medellín, para que no se nos vuelva repetitiva, uno tiene que empezar a construir qué quiere y qué va a mostrar. Hablo de ejemplos muy claros. El reinado de Cartagena. El reinado de Cartagena todos los años es lo mismo. ¿Quién es el que pone el ojo y quién es el que pone la visión? Nosotros, no la cámara. La cámara la venden en cualquier almacén. Esto no. Esto se va creando, esto se va investigando, esto se va puliendo, esto se va dignificando, esto va siendo ético. ¿Qué hay que hacer? Pedir los permisos necesarios para lograr una gran imagen de esas. ¿Qué quería yo? Montarme en la cúspide de la Plaza de Toros, estar allá durante un tiempo para hacer una gran imagen y convertir la arena en un tapete, en un lienzo, que fuera una imagen limpia. Porque todos los años iba a realizar una imagen y siempre desde el piso veía suciedad, veía el público, veía los banderilleros, veía caballos, veía otras cosas. Quería hacer algo más limpio y qué más que esa gran imagen. Detrás de todo esto suceden muchas cosas. Esa imagen nunca fue publicada en el periódico, sino cuando ganó el premio, pero fue por una mala selección que hizo un compañero mío cuando yo le entregué la tarjeta porque no pude llegar al periódico a tiempo y él escogió otra foto que no era esa. Finn Barry, uno de los mejores periodistas y fotógrafos que tenga el mundo en este momento. ¿Por qué lo pongo ahí y lo traigo a colación? Porque este señor lo mandaron al África a que escribiera historias de lo que estaba pasando, de la hambruna que estaba ocurriendo allá. Y este señor le dijeron, usted no lo puede acompañar ningún reportero gráfico. Usted se tiene que ir solo y con una cámara. Aprendió. Y aprendió tanto que ha sido uno de los mejores fotógrafos del mundo. Y aprendió tanto que nos ha aprendido a respetar a nosotros. Porque nosotros con imágenes contamos historias. Ellos con palabras también lo cuentan. Pero él se dio cuenta que antes de sentarse al frente de un computador a escribir esas pocas palabras, primero hay que recrearse con imágenes. Y viendo imágenes contamos historias. Y a través de las imágenes contamos igual. Cuando uno va a hacer imagen, hay que ir, conocer el terreno, verlo, olfatearlo, olerlo, antes de escribir una cámara. Una cámara se convierte a veces en un enemigo, porque levantar una cámara, la gente se aísla, la gente se va. Cuando levantamos una cámara, hay que empezar primero que todo a romper el hielo con las personas que se van a retratar, a respetarlas. Hay que tener mucho respeto con los compañeros. Más adelante van a ver unos trabajos que son muy interesantes, donde la cercanía con ese personaje es como no existía en fotógrafo. Eso es lo que yo hablo del Finn Barry, que se sienta a contemplar la foto antes de ponerse a escribir.
¿Por qué coloco esa gran foto? Esa gran foto es de mi compañero Manuel Santarriaga, fue ganadora del premio Rey de España el año pasado. A Manuel lo mandamos para las fronteras con el Caquetá, donde se iba a hacer un trabajo sobre los problemas que existen con los otros países vecinos. Y Manuel, con ese gran olfato, se encontró que estos niños no tienen dónde más jugar sino en medio de la coca. Ese es su parque, esa es su recreación. El problema con él se le convirtió después cuando trajo las fotos, porque dijeron niños, problemas, coca, pero él hizo esta gran imagen donde nosotros no podemos publicarle los rostros a los niños en conflicto, en violencia, en todo este tipo de cosas, pero él se creó esta gran imagen y detrás de eso una historia que fue ganadora del premio Rey de España el año pasado. ¿Qué es el reporterismo gráfico? Es contemplar a esta gente, estar con ellos, conseguir fuentes, percibir esto. 1989, cuando las milicias populares estaban en Santo Domingo, hay que conseguir fuentes. El problema de orden público no viene de ahora, el problema de orden público es de tiempo atrás, pero que de pronto a veces hay personas que no quieren ver y él está ahí atento. Nosotros sí tenemos que mostrarlo, así sea como un documento para nosotros y guardarlo. Eso es la reportería gráfica. Cuando captamos en un segundo todo esto que acontece y cuando le colocamos todos nuestros sentimientos y cuando colocamos el alma frente a la imagen. Es esperar, es predecir, es contemplar todo lo que está ocurriendo. Si apagara la luz sería mucho mejor porque disfrutaría más de la fotografía, me encantaría. Si podés apagarla, ¿cómo apagaste ahora? No, pues ya estamos. No, para que ellos disfruten más de la fotografía, si lo puede apagar, si no, le dejamos así. Ah, ok, qué pena. Ahora, cuando hablábamos de las cámaras, eso fue una cosa muy bonita cuando nuestra compañera estaba hablando de la cámara de rollo. Yo me acuerdo en mi época, cuando teníamos que andar con dos cámaras, una color, una en blanco y negro, y nunca veíamos el trabajo sino después a como a las 3 o 4 horas que era lo que teníamos dentro de nuestras maletas que llevábamos fuera, la ropa, los zapatos y todo eso, echábamos los químicos que eran bultos casi que como 5 kilitos de sal o azúcar, igual eran los químicos y los teníamos que preparar dentro del hotel y después veíamos nuestro trabajo. Hoy en día, con esa tecnología que ustedes tienen, con esos BlackBerry, con esas cámaras digitales, pueden hacer fotografía mucho más ligero, transmitírselas al mundo, porque ese es un poder muy grande que tienen ustedes a la mano. Lo que necesitan es hacer buena imagen, convertir en esos BlackBerry y en esas tecnologías fuentes para crear buena comunicación a nivel mundial. Eso es lo que es la fotografía hoy en día. Tiene mucho más poder que el idioma, que el inglés, que el español, porque nosotros somos comunicadores y somos comunicadores visuales. Aprovechen la tecnología y no es la más cara, sino el contenido que lleven en ella, es lo más importante. A veces me pregunto, ¿por qué no hay buenas imágenes? Porque a veces dejan en la tecnología que las desarrolle. No, son ustedes. Son ustedes los que ponen ese contenido. Y ahora que están empezando a desarrollar la mente, háganlo. Vean televisión fotográficamente, miren cine a través de fotografías, consulten mucho lo que están haciendo estos grandes fotógrafos en el mundo, miren mucha revista y vayan documentando y vayan cumpliendo mucho el ojo. Eso es muy importante, porque a veces creemos que tenemos la foto y no la vemos, y esa no es, y a veces no sabemos escoger el material, ese no es el material, muchas veces nos queda sin saberlo seleccionar. Esa es parte de mi trabajo, inculcarle a los muchachos esa lectura, saber escoger el material. Yo me considero un gran editor fotográfico, porque este oficio no es nada fácil. Lo fui puliendo poco a poco, observando a estos grandes maestros, observando el trabajo de mis compañeros, corrigiendo la tarea de cada uno de ellos, y fui transmitiéndole poco a poco a ellos estos conocimientos, para entregarle al mundo paso a paso
mis imágenes, imágenes que generen impacto, imágenes que le comuniquen al mundo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, porque no lo podemos desconocer. Nosotros muchas veces somos subestimados, porque creen que un periódico lo único que vale son las palabras, y el poder de la imagen es muy grande. El reportaje gráfico lo convertimos en eso. Hoy en día me siento muy orgulloso, demasiado orgulloso, de que ustedes me estén mirando mis páginas, las de mis compañeros como reportero gráfico. Para mí, eso es un premio muy grande que ustedes me acaban de dar. Saber de que hay gente y personas que están consultando esas páginas porque nosotros tenemos un lenguaje hacia ustedes, a la nueva generación. Esto lo empecé yo hace 15 años, a crear unos espacios dentro de las redacciones para que se contemple la parte visual como un lenguaje de comunicación, donde los medios de comunicación siempre nos hicieron a un lado porque somos fotógrafos y nada más. Y resulta que esos fotógrafos, a través de secuencialmente contando con imágenes, podemos contar historias que tienen más poder de recordación. Porque muchas veces un texto es muy difícil de recordar, una imagen es muy fácil de sacar, tirarla encima de un escritorio y recordar fechas, horas de toma y todo. Ustedes en su casa, todos ustedes en su casa, tienen el mejor reportaje gráfico del mundo, que son sus propias fotos de crecimiento y de nacimiento. Si ustedes empiezan a contemplar desde el primer día de vida hasta las imágenes que tienen ahora y las empiezan a clasificar, es el mejor reportaje gráfico que ustedes pueden tener y lo pueden ir alimentando poco a poco y paso a paso. Consulté a un gran reportero gráfico que empezó a crear imágenes así. Hoy se hizo una foto, a los 15 días otra, al mes otra, y así se fue convirtiendo, y después les expuso secuencialmente toda su transformación. Eso es crear, eso es tener iniciativa. Esto nos enseña muchas veces en la universidad. En la universidad enseñan a manejar cámara, contenido no. Por eso a veces cuando me invitan a mis charlas a las universidades, siempre he quedado ampolla y polémica, porque me invitan a que dé clase, a que dé cátedra. Yo les digo que no, porque no quiero seguir el pensum que ellos me piden. Yo la haría de una manera totalmente diferente, que sería trabajar campo y después trabajar teoría, para poder que eso se convierta en un gran contenido y no en un poder de grandes cámaras, porque sale todo el mundo a comprar la gran cámara creyendo que van a tener grandes imágenes, y a veces no es así. Sabemos que el reportero gráfico en principio lo único que hacía era tomar fotografías. Ya hoy en día se convirtió en un tipo, un gran comunicador, se metió ya en la parte de la empresa, de la industria. Nosotros recibimos pago a mensualidad a través de ellos, pero lo más importante de esto es que nosotros empecemos a dar más allá de lo que sabemos, no simplemente hacer un registro porque sí, sino planear qué es lo que queremos hacer. Si yo sé que llegan los sudamericanos, yo no quiero las mismas fotos cotidianas, normales, aburridas. Yo quiero algo más, yo quiero sorprender. Y para sorprender hay que mostrar. Hay que mostrar, hay que consultar, hay que tener fuentes. Hay que, si a veces no tenemos el poder de la escritura, sí vamos a tener el poder de recoger muchos datos, teléfonos, nombres, para que un compañero de nosotros nos ayude con la redacción y nos ayude a aclarar muchas inquietudes, muchos puntos de vista. ¿Para qué? Para hacer grandes piedefotos, porque a veces no tenemos ni la oportunidad de estar haciendo las dos cosas a la vez, pero si recogemos grandes datos podemos recoger una gran información. La fotografía ayuda a descubrir todo ese cambio urbano que existe dentro de nuestra ciudad. Por eso colocar una foto sobre una mesa empieza a recordar todo aquello que se ha vivido, nuestras etapas de violencia, nuestros vestidos, nuestra infraestructura, todo eso que va a cambiar. Somos unos historiadores, somos documentalistas. A veces no creen que nosotros trabajamos simplemente para el periódico, nosotros trabajamos para nosotros también. La mayor parte de nuestro trabajo lo tengo yo documentado en mi casa.
En este momento tengo un ejercicio de leer más de 100.000 negativos que tengo en mi casa, que ya quedaron para la historia, porque llegaron estas nuevas cámaras con su tecnología y mis negativos se están dañando en un rincón. Ahora que me toca a mí digitalizarlo yo mismo, porque no tengo mis hijos que me lo van a hacer. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Ese es otro trabajo que tengo en estos días también. Ya avancé, yo ya empecé con ese tema. Eso es lo que hace la fotografía. Recuerda lo que la memoria olvida, es volver a colocar en tapete todo aquello que hacemos nosotros. Documentalistas, somos historiadores, ilustramos el país. Con nuestras cámaras registramos y llevamos el documento histórico de nuestra ciudad. Vamos mostrando paso a paso todo aquello que queremos que nuestros ojos nos digan, porque es un sentimiento y una apreciación de lo que estamos viendo alrededor, de todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que hace un reportero gráfico, documentar imágenes como esta, que a veces generan mucha rasquiña, que a veces no te la van a publicar por un fuerte contenido que tienes en imagen, pero lo más importante es que así no te la publiquen, sabes que la tenés y que por más que vayan allá no la van a hacer. Esa imagen no la van a volver a lograr. Eso sí, le cerró las puertas para entrar a la iglesia del Parque del Río, pero no me interesa, yo logré la imagen que quería. Ser creativos, documentar mucho, sacar historias de nuestro alrededor, de todo eso que gira alrededor nuestro. Yo sabía que este cementerio iba a desaparecer, cementerio San Lorenzo. ¿Por qué lo sabía? Porque mi padre me llamó a decirme que los restos de mi abuela y mi hermano nos tenían que entregar y nos teníamos que llevar para otro lado porque desaparecía. Eso para mí es historia, eso para mí es reportaje gráfico, eso para mí, todo eso que gira alrededor de cada uno de ustedes lo pueden convertir en periodismo, en historia, en reportaje gráfico. Manejar mucha credibilidad, no decir mentiras con fotografía, porque es muy fácil alterar la realidad. Hoy en día, con toda la tecnología que ustedes están manejando, pueden desde un ordenador alterar imágenes, colocar cosas donde no hay. Eso no es creíble, eso es perder la credibilidad. Con una sola vez que lo hagas, se pierde la credibilidad. Muchos reporteros gráficos, compañeros en el mundo, han sido expulsados de los medios de comunicación por alterar imágenes. Cuando la guerra en Irak, en el 2002, un compañero alteró una imagen colocando un soldado en una parte donde no la había, se enteraron de eso y fue inmediatamente despedido. Cuando empezaron los bombarderos a bombardear Beirut, se dispara un cohete y este compañero clonó varios cohetes para darle más dramatismo a la fotografía. También fue despedido. Eso no es real, eso no es creíble. Cambiar nuestras decisiones. A veces tenemos la posibilidad. Muchachos, esto. Bueno, aprovecho que. Bueno, aprovecho un poco su sonrisa para contarles que cuando uno va con una misión es tener la posibilidad de cambiarla. Si yo tengo la misión, estoy en Bogotá, voy a realizar un trabajo y me encuentro con este señor desnudo que se va quitando sus zapatos, su ropa, porque él iba bien vestido. ¿Por qué no le cambio la historia y me voy detrás de este señor y logro hacer gran trabajo? Ese es olfato periodístico, eso es cambiar la historia de todo esto. Es una lucha permanente contra los virus. Todo lo que nosotros registramos en el futuro será contemplado de nuevo, se recordará de nuevo. Es muy duro. Es muy duro, pero es la realidad. Y esta foto es tomada aquí, hace menos de un año, en el Hotel Notivala,
cruzando la calle. Este personaje existe todavía y existe por acá, por los lados del hotel del día. Fotos, muchas de las fotos que ven aquí, muchas son inéditas y no son publicadas por el fuerte contenido, pero yo quería mostrarlas para que vean de que dentro de la ciudad hay mucho contenido. Eso es la fotografía de prensa, una cantidad de sucesos y acontecimientos que ocurren, pero nosotros tenemos el poder en la mano y la creatividad de hacer que estas fotos permanezcan en la historia. Son esas miradas personales las cuales uno debe contemplar. Son apreciaciones de uno. Es sensibilidad, ser muy sensibles con la cámara. Yo no necesito enseñar fotografía para que ustedes sean buenos reporteros gráficos. Es colocar sus sentimientos a través de una cámara, lo que ustedes quieren expresar cada uno de ustedes. Y depende como ustedes estén, así van a ser sus fotografías. Si ustedes manejan emoción, sus fotografías son de emoción. Si manejan tristeza, es igual, porque eso nos pertenece. Ese es un documento y un puente de comunicación hacia todos los lectores. Manera de ver, manera de percibir, manera de contar. Hay imágenes que acercan, hay imágenes que distancian. Hay imágenes que acercan porque todo el mundo lo quiere ver y se quiere sonreír con ellos. Pero hay imágenes que distancian, porque esta es la fría realidad que muchas veces ocurre en nuestro país y que a veces queremos desconocer. ¿Qué es el fotoperiodismo? Graficar realidad. ¿Qué es el fotoperiodismo? Presentir lo insospechado. Algo puede pasar. Estar atentos con eso. Cuando tengan una cámara en sus manos, tienen que ir un poquito más allá de lo normal. Estar presintiendo que algo puede pasar. ¿Qué es el fotoperiodismo? Desentrañar la verdad con fotos. Contar todo lo que está ocurriendo dentro de nuestros hogares. ¿Qué es el fotoperiodismo? Robarle el alma a los demás. Por eso les digo, muchachos, hay que respetar mucho lo que se va a fotografiar. Mucho respeto con lo que se va a fotografiar. ¿Qué es el fotoperiodismo? Captar el momento preciso. Esos momentos que ocurren una sola vez y que no volverán a ocurrir. ¿Qué es el fotoperiodismo? Adelantarse a los demás. Ser muy creativo. Y si sabemos que esta imagen ya se ha hecho muchas veces, tratemos de hacerlo de otra manera. Buscar. ¿Qué es el fotoperiodismo? Lograr esas fotos que nadie, absolutamente nadie, las va a volver a hacer. Son irrepetibles. Se logran una sola vez y no más. ¿Qué es el fotoperiodismo? Documentar la historia. Es un documento histórico. Ustedes no habían nacido cuando esa imagen se hizo. Y esto es contar la historia de lo que ocurrió en nuestro país cuando a nuestros policías los estaban asesinando por 1 millón de pesos. Eso es nuestro peregrino, eso es el documento. Eso es lo que nosotros manejamos, contamos, queremos acertar al blanco, queremos acertarle a la gente para que la gente tenga un conocimiento de nosotros, convertir eso en una diana para que sea una realidad. Aquí viene algo que les quiero contar. Muchas veces nos equivocamos en la selección y escogencia de imágenes. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se enreda un paracaidista en cables de alta tensión? Yo creo que una vez cada 10 años, ¿de qué? ¿Y por qué les digo que a veces escogemos mal? Porque las páginas de nuestro periódico, a ver, le restaron un poco de importancia a este hecho y colocaron la foto como secundaria. Debería ser la foto principal. Vigía el fuerte huito, viven inundados permanentemente. Eso no es raro. Pero que un paracaidista se enrede en cables de alta tensión, que esté colgado por más de 10 horas allá, eso es una noticia mundial. A veces nos equivocamos, sí. Qué buena pregunta, excelente pregunta, ya te la pregunto. Imagínate que acaba un partido de fútbol
en el estadio, es un domingo, 5 de la tarde, en San Félix. Nosotros estamos en Envigado, en San Félix. Este parapentista se enreda en las cuerdas, nos cuenta, y mientras llego al sitio, ya va oscureciendo. Me toca llegar al sitio y empezar a descender montaña abajo, porque él se enreda casi llegando a Bello. Empiezo a descender y mientras desciendo, la niebla va subiendo. Con un lente largo, de largo alcance que tengo, aprovecho, me ubico bien en una loma, y antes de llegar allá, realizo un par de registros, dos fotos tomo. Cuando ya voy a bajar y a descender más, la niebla me tapa absolutamente todo y ya no hay más registro. No hay sino dos fotos de eso. Y esa misma pregunta me la hizo el diseñador. Ah, yo quiero otro ángulo. Y yo dije, yo también quiero otro ángulo, pero eso fue imposible. Para uno llegar allá, primero, ya después descender con un equipo bien pesado y lograr esas imágenes. Ese señor lo vinieron a descolgar a las 2 de la madrugada. Y ya hasta esa hora era imposible uno quedarse. Pero es un acompañamiento que hacen con infografía para contar también cómo descolgaron el personaje este. Es un texto muy largo, pero como ustedes están tratando de realizar el tema de escritores, lo coloqué ahí como ejemplo de lo que un reportero gráfico no debe hacer. Nosotros no nos podemos dar este lujo de que un gran escritor como mi compañero Carlos Alberto Giraldo Capeto me describa con palabras fotos de lo que ocurrió en el sitio, porque el tipo observó, vio, olfateó y describió con palabras imágenes. Nosotros no podemos darnos el lujo. Y un compañero fotógrafo estaba con él en el sitio, le dio susto y no hizo las fotos. Nosotros los reporteros gráficos no podemos hacer eso. Tenemos que conseguir una imagen, y una muy buena imagen que acompañe un gran texto. O a un gran texto, una gran imagen. Esto es una combinación de todos, combinación de redactores, de director del periódico, de los mismos dueños, que nos dan los espacios para nosotros poder expresar nuestro sentimiento. Coloco esta foto acá porque fue un viaje que hice hace poco, ahora el 11 de septiembre en Nueva York. Me fui de vacaciones con mi esposa de luna de miel y le dije a ella, no quiero llevar equipo, no quiero ser fotógrafo, me quiero ir de paseo. ¿Ustedes creen que uno estando en el 11 de septiembre, donde ocurrió la tragedia más grande del mundo en ese momento, uno no va a ser capaz de hacer una foto con su cámara? Ni siquiera es mi cámara profesional, ni siquiera es mía, es una cámara prestada, piñatera, chiquitica. Y con eso hice este gran trabajo, porque me encanta, porque lo disfruto, porque lo vivo, porque por mi sangre corre periodismo, corre comunicación. Y en el sitio donde yo me encuentre, que vea este tipo de registro, lo hago. Mis vacaciones se convirtieron en un documento donde el periódico publicó primera página con esa imagen. Era lograr en un hecho, estando en Nueva York, y hacerlo. Cubo, que también trabajo para Cubo, porque pertenece también a la misma casa editorial, también hizo el registro. También convirtieron todas esas imágenes de recorrido en reportaje gráfico, en contar todo lo que se estaba viviendo alrededor de las Torres Gemelas, que se convirtió en un sitio turístico. Hicieron una gran página también y un gran relato contado, estando en vacaciones. Todo eso es periodismo. Contar todo lo que se vive en los museos, todo aquello que se está viviendo y que el mundo está explotando a través de estas tragedias. Si ustedes, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Si ustedes fueran reporteros gráficos, ¿dónde está la historia ahí? ¿Sabe dónde está la historia? En ese personaje hay que buscarlo. Si yo me hubiera quedado un tiempo más allá, y si ese personaje de pronto fuera aquí en Medellín, ese personaje hay que buscarlo. Es único. Ahí hay una gran historia. Y no solamente buscarlo a él, al que lo tatuó. Sí, hay que buscarlo. Eso es un arte para el que lo tatuó. Y para ese personaje. Y contar a través de este personaje qué fue eso y por qué lo hizo. Ahí hay historia. Ahí es donde tiene que empezar uno a olfatear todo esto. Los trajes de los bomberos
que murieron dentro de las Torres Gemelas, y ya Nueva York contempla la belleza de Nueva York, que no deja de vivir del turismo, del recuerdo, de todo eso, aquello, de esas ventas de libros. Es una explotación permanente, o sea, el mundo entero gira alrededor de eso, explotando con esas ventas de esas cosas. Ahí tenemos el reportaje que fue escrito por mi compañero Osvaldo Bustamante. La pobreza de nuestra ciudad, Cartagena, la isla del Pozón, es una isla que permanece todo el año rodeado por agua. Agua estancada, lo que llevan esos niños allá lo da Bienestar Familiar. Permanecen descalzos permanentemente porque el piso es lleno de fango y los zapatos se les quedan ahí amarrados y ya no hay ni otra manera de sacarlos. Esto es la verdadera pobreza. Uno cree que todavía no la hay, pero la hay en muchas partes de nuestra región. Sigue existiendo, ahí hay un reportaje gráfico que también lo podíamos contar. También lo podemos contar a nivel deportivo. Orlando Duque, nuestro campeón, 10 veces campeón del mundo en salto alto, nos invitó a que estuviéramos en Guatapé con él, donde Red Bull alquiló un helicóptero para que él saltara desde el helicóptero y es aprovechar ese momento para que este personaje se lance varias veces desde abajo. Y es empezar a contarlo de maneras muy diferentes. Mi periódico colombiano lo utilizó en la franja del lado derecho con 3 imágenes. El Cubo lo cuenta de una manera mucho más amplia, mucho más popular. Y también lo titula con otro lenguaje. Ahora, tenemos una misión. Esta imagen de Fajardo fue en un cambio de mando de la policía de Antioquia, pero van a contemplar lo que pasa en un cambio de mando en la policía de Antioquia. Lograr hacer estas imágenes, lograr convencer a mis directores del periódico, a mis periodistas, que publiquemos esa imagen porque tiene un alto contenido periodístico, y lograr que el mismo Fajardo no se me enoje con esas imágenes, sino que al otro día me felicito por el trabajo, porque es observar de otra manera. Así la misión se da ahora. O esas peleas que viven nuestros grandes políticos, también mostrarles de esa misma manera. O este tema que creo mucho que ustedes lo vieron, la de las estatuas humanas, la de la inmortalidad, y es contar con ellos, con estos personajes, muchos desplazados por la violencia, otros soldados retirados, otros que tienen sus problemas físicos, muchachos de barrio que quieren ganarse unos pesos porque están parados durante un largo rato para que alguien les dé unas monedas arriesgando que se las roben. Otro que por aprenderle a un señor del circo se tragó unos vidrios y hubo que operarlo en los intestinos porque casi no muere. Otra que fue desplazada por la violencia, se vino con su madre para acá y murió a los 4 meses. Ese trabajo me demoré 6 meses para hacerlo. O sea, no crean de que uno hace un trabajo hoy y se publica el otro día. Yo creo que uno tiene que estar muy enamorado del trabajo para darle mucha continuidad. Por eso yo quiero mucho a mi familia. Amo mucho a mi familia porque de parte de ellos yo les robo espacio a ellos para realizar mi trabajo. A veces ellos me dan ese apoyo y por eso me entrego tanto a este trabajo. Este trabajo de madrugar, trasnochar, percibir, oler, ir, volver. Hay que ir cuantas veces sea necesario a los sitios para poder lograr buenas imágenes. Y para que el resultado final de este tipo de trabajo esté en el periódico, que son una página, 2 y otras 2, son 4 páginas que me logro. O sea que le hemos cambiado la historia al periodismo, contando con imágenes. Hemos tenido un gran espacio para eso. ¿Ustedes saben dónde? ¿Saben dónde vive Popeye? En el aeropuerto. Ahí se van.
que venga a ver. Pero mira, mira los personajes, mira todos los personajes que existen. ¿Quién dice que no? Ahí están los personajes, hay que buscarlos. Hay que hablar con ellos, tomar mucha información y contar con ellos por qué son ese tipo de personajes, por qué se viste así, qué, cuál es el problema físico que ellos tienen. Y así vamos contando poco a poco historias de muchos de estos periodistas, de estos artistas, porque muchos de ellos son artistas también. Y hacer grandes reportajes. No sé si este lo llegaron a ver en lo que estaban consultando, pero ahí tienen. O muchachos, documental histórico. Esta foto es un gran ejemplo de un documento histórico. Esta foto fue realizada en un partido de fútbol Medellín-Cali y era uno de los partidos más aburridores del mundo. Aproveché que tenía un lente de gran alcance, estaba haciendo una buena tarde y registré lo que fue la mano de Dios. Eso es la mano de Dios, lo que está atrás. Después de que pasó la tragedia de la mano de Dios, cuando estuve en el sitio, en la parte más alta de ese sitio, recordé que yo ya había realizado esa imagen. ¿Cómo se documentaliza la historia? ¿Cómo se vuelve un documento histórico? Bajé al mismo sitio donde había hecho la primera foto, la misma escala. Me equivoqué un poco porque la hice en la mañana y la luz no era igual, y esta primera foto la había hecho en la tarde. Regresé y la hice igual. Y eso es un documento histórico. Uno tiene que recordar siempre ese tipo de cosas que ha realizado. Regresé una tercera vez. Esa foto no está publicada, pero esto es lo que hay hoy en día en la mano de Dios. La última foto fue tomada hace 2 años. Quiero hacerla de nuevo y quise hacerla de nuevo, pero cuando me ubiqué en el mismo sitio, me encontré con que ya me habían tapado todo cuando construyeron los escenarios de los Juegos Suramericanos. Levantaron mucho los techos del coliseo y me taparon esa gran vista. Entonces ya esa foto queda ya para recuerdo. O momentos de imágenes periodísticas, deportivas. Lo siento por los hinchas de Nacional que perdieron ayer, pero ahí los tenemos. En esto se convierte el periódico, unos titulan de una manera, otros titulan de otra. Qué parto de mula. Igual que el de ayer, que también fue casi que igual. Son imágenes periodísticas. Al principio, cuando les hablaba del premio WordPress, el por qué me sentía orgulloso de eso, me sentía satisfecho, es porque los fotoperiodistas de Colombia no manejamos un solo tema. Nosotros podemos estar tranquilamente en un partido de fútbol y a las pocas horas en una tragedia, y se nos va convirtiendo todo esto en una novedad. Sudamericano de natación y convertido en un gran reportaje grande. Con datos, con un buen diseño, con un título corto y convertir en una gran página visual. O cuando vamos a estos grandes sitios turísticos, como el desierto de la Tatacoa, en el Huila, cuando los grupos armados nos dejan entrar a ciertos lugares que son muy lindos de Colombia, podemos ir a observar estas grandes imágenes de lluvia de estrellas que suceden en nuestro país. Y lograr esos grandes espacios fotográficos. O cuando esas tragedias naturales que inundan nuestras regiones, eso es Caucasia. Ya llegando a Tarazá, Caucasia, donde se sale el río Cauca e inunda todo. Ese es el gran poder de la imagen. O ese trabajo que vieron los muchachos que consultaron ahora, lo que son las tormentas eléctricas. Por favor, si van a intentar
hacer este tipo de imágenes, mucho cuidado, con mucha protección, sobre todo fuera de las terrazas, no lo vayan a hacer. Le voy a contar qué pasa. Yo lo hice de la terraza de mi apartamento. Y cuando uno escucha los rayos, más o menos sabe a qué distancia están los rayos. No son tan cerca. Y ahí estoy protegido por una ventana. Por la ventana de mi apartamento. Y los de mi terraza, voy escuchando a qué cercanía está. Y cuando están cerca, me cierro. Yo tampoco quiero correr peligro. El trípode que colocan para hacer este tipo de imágenes se convierte en pararrayos. Cuando cae un rayo de esos, cae una arista y ustedes pueden correr peligro. Eso es lo que les digo, que tengan mucho cuidado. Es percibir a qué distancia está el rayo. Que ustedes no sean el punto principal de ellos. Esta imagen la hice recogiendo a mis hijos en natación. Yo siempre ando con mi cámara dentro del carro. Y ese es el parque principal de Belén. Me quedé ahí un gran rato hasta que me dio esta gran imagen. Lo bueno de contar esto es que les cuento a los muchachos cómo se hace para hacer fotografía de rayos. Pero también en la parte de arriba les digo las sugerencias que tienen que tener y los cuidados que tienen que tener, porque uno tampoco puede ser tan irresponsable de no decirles a ustedes que se cuiden. Sí. Mira, esto para mí es un arte. Yo soy dibujante más que fotógrafo. Cuando empecé a coger la cámara, mi familia disfrutaba a través de mis imágenes, porque veían de que tengo un ojo único para hacer este tipo de imágenes. A veces frente a este tipo de imágenes hay que correr riesgo. Hoy en día, que yo ya tengo familia, que tengo mis hijos, que tengo mi esposa, pienso en ellos antes de hacer ese tipo de actividad. O sea, cuido y preservo mi vida, porque a mí me necesitan para contar historia, a mí no me necesitan enterrado. O sea, de valiente yo no tengo nada. Lo más importante de todo es que vos te puedas proteger, que vos permanezcas vivo, porque vos vas a tener que continuar la historia de este país a punta y mano. Y no corre riesgo. Y eso sí lo tengo presente. Y también los consejos de mi familia. Pero recibo mucho apoyo de usted, lo más importante. Ahora, va a haber una imagen muy fuerte. El invitado es lo duro que es nuestra ciudad. Cuando las personas se convierten en drogadictos, médicos, extranjeros, argentinos, psicólogos, de todo hay metido en este hueco, que es la droga. Y para hacer este trabajo me tocó meterme durante 6 meses con ellos, estar gran rato con ellos, compartir ahí todas sus actividades, saber que estos personajes se consumen lo que sea, hasta el polvo de las mujeres que se echan en la cara. Es impresionante la manera como gastan su dinero, gastan su trayectoria. Este señor marroquinero, uno de los marroquineros más importantes de acá, que hace chaquetas de cuero, zapatos y de todo, se vino de Venezuela, se metió a ese hueco y ahí está el zapatero. Esta señora trabajaba en uno de los hospitales más grandes que había aquí en la ciudad y de noche iba a consumir pisuela. Este niño se vino de la época de Salvador Videla en Argentina. En la Avenida Oriental perdió su esposa y su único hijo, se quedó ahí y no ha querido salir de la droga. El payaso ecuatoriano, este señor, a través de Cubo se le hizo un bien de llevarlo hasta Ecuador, a donde su familia, y sacarlo de ese hueco donde estaba metido. Donde juegan, taurean todo el día. Este sector era el sector acá de Niquitao, ya colocaron un colegio ahí. Pero estos personajes van deambulando por toda la ciudad, ustedes los encuentran en,
en San Juan, en el río. Les encuentran por todas las canalizaciones de sus casas. Ahí están siempre, permanentes. Esta casa ya fue destruida. Y ella, que fue el personaje principal de la historia, la murió. La sacaron de la casa y murió en una cloaca, todo alcohólico. Aquí mostramos nuestro trabajo. Mostramos el reportaje gráfico contando con texto y con palabras. Y hasta aquí llegó mi trabajo. Perdón, muchachos, ya no tengo unas preguntas, ¿verdad? ¿Quién es para preguntarte? Si quieres, acércate un poquito aquí, me la dices. Sí, mira, lo más importante de uno es que se lo lleven la sangre. Hay temas que yo no sé qué va a ocurrir. Yo viajo en esta semana, me voy de viaje para Urabá, me voy el lunes. Y en mi mente, en este momento, ya está transcurriendo cómo va a ser la fotografía. Me estoy enamorando del tema. Primero, estar enamorado. Usted se tiene que enamorar de su tema, de su cámara, de su profesión. Y eso, convertirlo en una realidad. Las imágenes que yo voy a traer dentro de poquito, para mí van a ser las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque va a contar una historia a través y le va a dar un poquito un aperitivo de qué se trata. Si me dejan, les cuento la historia. Son varios muchachos que han ganado medalla de oro panamericana y vamos a hacer un trabajo con ellos. Ya que va a ser fotografía. Y me parecía muy curioso eso. Y empecé a hacer un ensayo de cómo capturar un rayo. Y lo estaba haciendo al contrario. Y empecé a consultar cómo podía hacer imágenes de rayo. Cuando empecé a hacerlo y logré la primera imagen, me enamoré de eso. Y empecé a seguir, a seguir, a seguir. Y ahí me inspiré con todo este cuento. Regálame un segundo. Esa es una de las preguntas más importantes cuando estoy con mis estudiantes. Yo enseño en el Yurupari, en la Escuela de Arte Yurupari. Y nunca le pago a alguien para hacer fotografía. Si usted quiere, por convicción suya, después de que finalice su trabajo, darles alguna cosa, bienvenido. Pero cuando empecé a hacer el trabajo en las estatuas humanas, uno de los muchachos, porque yo tenía la asociación, me dijo que les pagara. Le dije, no, yo no les voy a pagar, yo simplemente voy a contar esta historia para aquellos que quieran. Les voy a hacer en el periódico y me puedan acompañar. ¿Quiénes quieren? Esto sí. Y al final, esa persona que me pidió plata quería que hiciera el trabajo con él, mucha noticia, porque me estaba dañando lo que yo quería de mi grupo. ¿Qué hice con el trabajo que hice? Amplié las fotografías grandes, las mandé a marcar y se las regalé a cada uno, más que el mismo dinero. Pero,
Sí, hay una muy grande y que la he contemplado de por vida, y fue cuando nació mi segundo hijo. Cuando estaba naciendo mi segundo hijo, en Bogotá murieron 5 niños en el hospital de Kennedy, porque una enfermera les aplicó una droga que no era. Yo los acompañé en el cementerio y ver a sus padres aferrados a su feto, tenerlo en su mano, mientras que el mío apenas estaba naciendo, fue muy duro. Porque yo después me senté frente al televisor a mi casa, y como yo no soy capaz de llorar en el momento, cuando vi todas las imágenes de lo que yo había hecho, sí me dio muy duro y empecé a llorar. Esa imagen me marcó de por vida. Y la segunda vez que he sentido como que me ha estremecido mi cuerpo fue ahora el 11 de septiembre, que estuve en Nueva York, parado, donde hubo el acto terrorista más grande del mundo. Sentí que esto que genera de taller. Y cuando uno va allá, uno siente escalofríos por todos lados. Bueno, me faltó esa parte de haberles contado cómo fue mi carrera en un medio de comunicación. Yo entré al periódico El Mundo no como fotógrafo. Yo soy dibujante publicitario. Y me llamaron al periódico El Mundo para que ayudara a los fotógrafos a revelar los rollos y hacer otra tarea. Cuando vi allá lo que estaban haciendo, convertí mi dibujo en un potencial en la fotografía. Combiné esas dos cosas y vi que tenía un gran ojo y un gran poder de comunicación con mis imágenes. Ahí empecé a escalar. Y ahí empecé a consultar mis libros, a comprar mis cosas y a ver a otros grandes maestros, y ahí empezó mi carrera. Ahí fue mi formación. A mí me formaron mis libros, me formaron los consejos de los amigos. Ahí aprendí. Una alegría ni la derrota. Cualquiera. Ella me pregunta que qué siento cuando hago una foto, cuando la realizo y no me la dejan publicar. Siento mucha alegría. ¿Sabe por qué? Porque es mía. Es mía y no del medio de comunicación. Y yo trabajo para mí, para mi gusto, para sentirme satisfecho y para que algún día esa imagen se convierta en lo que estoy haciendo hoy en día, mostrándoles a ustedes que ustedes son el futuro. Y que algún día yo las pueda mostrar en internet, que algún día las pueda convertir en una gran exposición, y que algún día esas imágenes inéditas se conviertan en un gran libro que para abajo. Muy importante cuando uno va a hacer trabajos de orden público. Cuando uno va a hacer trabajo de orden público, tiene que tener un contacto, una fuente creíble. Una fuente que no te vaya a meter ningún problema. Cuando vamos a esos sitios, primero oler, percibir que esa fuente sí no se nos vaya a convertir en un enemigo. Conocer muy bien la ciudad, muchachos. Conocer muy bien la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están en un sitio de eso, lo primero que tienen que saber es por dónde van a salir. Por dónde entré y por dónde voy a salir. Porque si se llega a ocurrir que hay un problema, ustedes tienen que saber por dónde van a salir, no se convierte en peligro. Lo otro, temor nos da, pero hay que arreglar un poco. Una vez, cuando inauguraron Ayacucho, que lo inauguró Fajardo llevó varias estatuas humanas y las colocó en el museo. Ver todos estos personajes ahí colocados, se me ocurrió que yo quería saber quién eran esos personajes, pero verlos sin pintura. Hice el contacto con ellos ese mismo día, anoté teléfonos y fui a la casa de cada uno de ellos y empecé a trabajar sin maquillaje y con maquillaje, y de ahí se fue desprendiendo una cantidad de cosas. Para realizar trabajos fotográficos y reportajes gráficos también tenemos que hacer una listica de temas. Ese ejercicio lo hago mucho con mi hijo mayor, que estudia periodismo, y realizamos temas, y de ahí sale un gran trabajo que les invito, si lo pueden ver por internet, que se llama Las Manos de Dios.
salió un temita muy bonito y es un gran tema de cómo mostrar personajes a través de las manos. Recuérdame la foto. ¿Aquí lo vimos? No. Es que no me recuerdo bien. Dígame una de las fotos. Si me recuerda una de las fotos, me dice. Ah, ya. El de Cartagena. El de la isla del Pozón. Pues que lo más triste de esto es que se llama la isla del Pozo. Es una pequeña isla donde no viven sino 200 personas. Todo el tiempo pasa rodeado de agua y todos los niños son como si fueran, como si estuvieran en embarazo, y es que se mantienen enfermos a toda hora. Verlos descalzo y saber que allá no podíamos entrar. Lo más duro de todo es que no podíamos entrar solos, tenemos que entrar con la policía por la inseguridad que se vive allá. Y saber que al otro extremo de la ciudad está el reino de Cartagena, la opulencia, es lo más duro de todo. Saber que allí se está perdiendo plata y se la están gastando, y allí se están muriendo unos niños de hambre, eso es lo más duro de todo. No, eso es un montaje. No hay para lugar, eso que es que en internet se mueve mucha cosa, eso no es cierto. Muchachos, aquí me hacen una pregunta que es muy interesante que ustedes escuchen también. Que si a mí me han llegado a demandar por alguna imagen que haya tomado. Hasta el momento, no. En el periódico se han llegado muchas demandas por imágenes que salen ilustrando ciertos temas que no corresponden. A veces invitamos a modelos, les hacemos fotos en estudio para ciertos temas. Se guardan en archivo y a veces para ilustrar otros temas se sacan esa imagen y se publica. Eso no está permitido y ahí hemos recibido demandas. Amenazas sí he recibido. Se ha recibido después de haber hecho las fotografías. Una de ellas partió de una protesta estudiantil que hubo en la Universidad de Antioquia, donde registré a un policía que le estaba disparando a un alumno y el mismo policía me amenazó. Afortunadamente no pasó nada. Ok. ¿Por qué creo que la foto que he tomado es la indicada para el tema? Uno, genera impacto. Uno, tiene conocimiento. Otro, es que maneja un alto contenido periodístico. Y otro, que es muy importante, que tenga un lenguaje y que cuente una historia a través de esa imagen. Esos son los poderes que tiene que tener la imagen. Perdón muchachos, sé que estamos cansados, pero esto es muy interesante para que ustedes aprendan un poco a conocer lo que es el periodismo. Me preguntan que si salen fotos a nombre de otro, muchas veces por errores se toma la fotografía y ya hay unas plantillas montadas con ciertos créditos que no son los mismos. Si usted no revisa el periódico permanentemente, que lo tenemos que revisar en el computador, a veces sale el crédito trocado. No. Eso casi nunca pasa porque uno lleva un control del tiempo que va a tomar para las fotos de los rayos.
Con la foto de los gallos lo que hace uno es que deja una apertura inicial del diafragma y una apertura final. Cuando uno deja la apertura al diafragma es porque el rayo cae, lo tengo, lo agarré, lo cogí en la cámara y cierro. Entonces no hay posibilidad de que se ocurra. Listo. Cuatro preguntas. Entonces, miren, muchachos. Ella me hace una pregunta, que cuál ha sido el reportaje gráfico que más elaboré. Hasta el momento lo tengo en mis manos, no ha sido publicado y ya gané un premio internacional. Ese tema se llama En busca del rostro perdido. No lo quise traer porque son imágenes muy fuertes. Y el tema es muy fuerte. Es una niña que pierde su rostro desde su primer año de vida y pierde el rostro. ¿Por qué? Porque su mamá empezó a dialogar con un militar y el amante de esta señora se puso celoso y a través de la ventana, cuando la señora estaba amamantando a su niña, le tiró ácido, le quemó el rostro a la niña, le quemó el rostro a la madre, lo perdió. Y hay un médico cirujano aquí en Medellín, Felipe Martínez, que le está reconstruyendo el rostro y ya lleva más de 7 años reconstruyéndolo. ¿Y usted sabe cuántos años llevo yo haciendo esa historia? A los 11 años, ella tiene 11 años, y me toca esperar todavía 4 años más a que la niña como mínimo se le coloque la nariz porque no la tiene. Todo ese proceso yo lo llevo. He dado a conocer parte por parte de eso, pero es el reportaje más largo que tengo. Pero me toca por obligación, como empecé, me toca terminar. Pues para mí los temas que más me gustan es trabajar la fotografía deportiva. Me parece que es una manera de expresar el cuerpo, tanto el hombre como la mujer, para alcanzar sus metas, para lograr el triunfo. Y ver esa persona, cuando uno la congela en ese momento, ese esfuerzo tan grande para llegar a la gloria, es de las cosas más bellas que uno debe tener. Sí. La escogí porque va muy de la mano con el dibujo. Y yo me enamoro mucho del dibujo, me enamoro mucho de las líneas, me enamoro mucho de los personajes, de los hombres, de las mujeres, porque tienen unas líneas muy rectas o muy curvas, y eso para mí es casi que la perfección de la naturaleza. ¿Qué te motivó a hacer el proceso? A ver, yo vi el trabajo de ustedes, el de las flores. Ocupame este tema. A ver, el trabajo de las corralejas, ¿qué fue lo que más me impactó del trabajo de las corralejas? Hay un señor que se llama Calimán. Y me impactó mucho es la polémica que generan ellos por las jornadas que tienen. En uno chicanea, yo tengo 40, el otro dice yo tengo 37, el otro tengo. Porque para ellos es muy importante tener su cuerpo cicatrizado. Pero ¿qué me impactó de ellos? Que a pesar de ellos ejercer esa profesión, lo hacen con una naturalidad, buscando dinero, lógico, porque es su profesión. Pero son unos artistas para eso. ¿Qué me molestó? Que mucha gente quisiera hacer lo mismo sin haber realizado siquiera ciertos ejercicios para poderse meter con esos animales. Me pregunta que qué otra profesión me hubiera gustado hacer diferente a esto. Me hubiera gustado ser el mejor jugador de fútbol de Colombia. Me gusta mucho jugar fútbol, no lo hago mal, y me hubiera encantado de pronto representar a mi país. Lógico que saco pecho porque tengo 2 hijos que lo han hecho y que representan, no a nivel de fútbol, pero en natación. A ver, en Nueva York hay muchos colombianos
que estuvieron el día de las Torres Gemelas critican mucho es porque eso se convirtió en un mercado. En un mercado se aprovechan de la foto, se aprovechan del sitio. Entonces hay un poco la crítica frente a eso. Pero también hay mucha ayuda humanitaria porque hay gente que pertenece a los bomberos, hay otros personajes que pertenecen a la policía y que también ayudan de una manera muy diferente. Perdón un momentito. Yo le voy a decir una cosa, los que quieran de pronto hacer otras preguntas, pero que lo escuchen realmente y de todo, hagámosla y escuchamos a los demás compañeros. Cuando hice el reportaje gráfico de La Mirada de la Jungla, que fue una ida al zoológico, yo no quería que mirara los animales, yo quería que los animales me vieran a mí. Entonces, ese fue el tema que me inspiró eso. Yo dije, quiero ver cómo ellos me observan, a través de mi lente quiero capturarlos y congelar esos momentos. Y eso fue la inspiración, pasó muy bello eso. Yo me creo. A ver, no es que me crea superior, sino que soy un convencido de lo que estoy haciendo. Soy un enamorado de lo que estoy haciendo. Me molesta que muchos de mis compañeros que tengo alrededor no contemplen esto como una profesión, sino como un trabajo de unos pesos que se ganan. Yo amo mi trabajo, lo adoro, lo contemplo y me gusta perfeccionarlo. Por eso a veces creo que voy un poquito más allá que los demás. Mira, cuando me hicieron la invitación de la red de escritores, pensaba de pronto en que me van a hacer mucha bulla y no me van a dejar escuchar, eso pensaba y se silenciaron. Pero veo que están muy atentos y uno cuando habla con imágenes, uno cautiva y captura mucho a la gente. Y sé que ustedes, si les hubiera mostrado una charla más larga que tenía, aquí estaríamos todavía hablando de fotografía. La fotografía, ese es un lenguaje muy poderoso. Y frente a eso, yo creo que es el mejor, lo mejor. Y ustedes, que son la generación, a mí me corresponde enamorarlos a que cojan una cámara. ¿Sí? Esa es mi labor, yo soy profesor, yo soy docente también en la Escuela de Artes de Yurupadí. ¿Qué me toca a mí hacer con mis estudiantes? Enamorarlos a que se cautiven con su cámara, a conocerla, a contemplarla, a quererla. Espérate, que es que no da una mirada por allí. La gobernación de Antioquia tiene a final de año como tarea traer varios niños de varias regiones a operaciones gratis que realiza un grupo de médicos aquí en la ciudad, o operaciones de manos, de pies, de rostros, y nos invitaron. Cuando llegué al hospital de la Clínica Medellín, me encontré con esta tragedia de esta niña, más la de un niño Neider de Guarne, que se le quemó con el rostro con gasolina. Me enamoré de los dos temas y quise continuarlo, quise trabajarlo, porque quiero ver esa recuperación de esta niña y cómo este médico cirujano, sin cobrar ni un solo peso a ellos, va a lograr su objetivo. Y ya es casi que un compromiso. Esta es la última entonces. Mira,
Ese es un ejercicio muy duro que uno tiene que hacer. Cuando uno se mete en la profesión de reportero gráfico, a veces los temas no los puede uno clasificar. Yo como jefe que me tocó en el tiempo y me tocó aquí, cuando mandaba a mis compañeros a todos, me decían, hombre, mi moral y mi ética no me deja cubrir esto, porque no me gusta el maltrato de los animales. Yo les decía, al contrario, hay que cubrirlo para poder denunciar. Si usted no lo cubre, ¿cómo lo va a denunciar? ¿Cómo lo va a hacer? Usted puede que se tape los ojos, pero el público no. Y detrás de eso, de esas grandes imágenes que dice, hay otras grandes imágenes que vuelvo y les digo, esas son las mejores fotos, que uno guarda para que en un futuro podamos sacar y contemplar y denunciar. Ahora sí, muchachos, muchas gracias a todos.